Ya. Entramos 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos? Seguimos el programa Universo Turístico. Recuerda que todos los sábados a las 12 del día. Yo soy tu amigo Luis Beitia y continuamos. Todos los mensajes a buzonturistico@yahoo.com. Muy amables, gracias por todos los mensajes. Y recuerda que este programa es de turismo, cultura, música y temas de interés. Y comentarles una nota turística muy interesante, donde el cual comenta, dice, el primer turista espacial será japonés, de nombre Yusaku, y volará alrededor de la luna. Este señor multimillonario de Japón, de solo 42 años. Eso va a pasar aproximadamente 3 años, él ya pagó lo que es dar la vuelta a la luna. O sea, son gente multimillonaria que realmente ya conocen casi todo este planeta y ellos ya quieren salir hasta de él. En fin, cada quien selecciona lo que desee. Bien, tenemos a nuestro segundo invitado, me da mucho gusto. Él es un atleta de gimnasia en trampolín, él es medallista, él se llama Armando Loría y me da muchísimo gusto de que esté aquí con nosotros. Bienvenido, Armando, muchas, al fin. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí platicando con ustedes. Qué gusto, hace algunos años tuve la oportunidad de conocerlo y también lo entrevisté junto con su entrenador cubano, que siempre lo ha orientado, ayudado, apoyado a esta difícil disciplina del trampolín, que de repente se puede ver muy, muy, muy fácil, pero no lo es. Yo creo que, es mi opinión, creo que la fuerza la debe de tener en las piernas, pero más ahí, ahorita nos va a ir explicando, porque él estuvo hace unas semanas, estuvo en Perú, de hecho, Senel iba a estar aquí con nosotros en la cabina, pero se atravesó el que se tenía que ir a Perú para unas competencias y pues hasta ahora pues ya está con nosotros. Él es estudiante de la Universidad de Anáhuac, él está estudiando la carrera de comunicación, además de ser deportista. Él pues desde los 10 años yo sé que ya estás en esto del deporte, y pero eras clavadista, ¿no? Sí. A ver, platícame un poquito de eso. Ahorita vamos a tu deporte que hayas ahorita. Sí, pues yo cuando estaba muy chico, yo era bastante hiperactivo, me gustaba realmente las cosas con mucha adrenalina, y pues mi mamá me dijo, pues vamos a probar algún deporte. Y me metí al tenis. Para que te calmes, ¿no? Me metí al tenis, como cualquier niño, pero me metí al tenis. Dije, pues está bien, me gusta muchísimo. Pero después me dijo, a mí me gusta mucho el agua, y me dijo, ¿te gustaría estar en clavados? Y me dice, pero tienes que escoger uno, o trampolín, o clavados, o tenis. Yo dije, no, pues yo, pues clavados. Y pues ahí es donde inició, mi carrera como deportista de alto rendimiento. Fueron 4 años en clavados, me gustaba muchísimo. Por unos inconvenientes, pues me tuve que salir. Me salí de la disciplina de clavados, y el entrenador de trampolín me habló, que es el que es actualmente mi entrenador, y me dijo que si quería probar el deporte, y que sí, que tenía una semana de prueba. ¿Pero conocías ese deporte o no? Yo lo veía, sí, lo veía, pero realmente no sabía de qué se trataba. Yo solo veía que brincaba, pero no sabía de qué realmente se trata, ¿no? Exactamente. Y ya pues estuve probando y pues me gustó y me quedé, y pues empecé a pues agarrar un gusto a los entrenamientos, agarrarle pasión al deporte. Y pues como dicen, o sea, si de verdad te gusta algo, si de verdad te apasiona, pues los resultados serán solos. Si lo disfrutas y pues te diviertes, todo se va dando. Entonces yo empecé a competir, empecé a dar resultados, pues con mi entrenador José Luis Núñez García, que siempre ha estado apoyándome en toda mi carrera deportiva, que siempre ha estado pendiente de mí, que siempre ha ido a todas mis competencias, siempre hemos estado juntos, y con el apoyo de mis papás también, que siempre estuvieron ahí insistiéndome, claro, en el deporte, en hacer la disciplina. Entonces todos un trabajo en conjunto, todos me estuvieron apoyando para que todos estos logros que hasta ahora he tenido se hayan podido lograr. Y por ejemplo, bueno, hablaste de que pues, comenzaste con lo que era natación, clavadista y todo eso, pero eso que era como a los 10 años, ¿verdad? Más o menos. Empecé a los 6 años, a los 6 años, los 6 años. De los 6 años empecé y me salí de clavados a los 10, y en ese mismo año es cuando empezaste. Empecé trampolín y ya llevo ahorita actualmente 11 años practicando la gimnasia de trampolín. Qué impresión, ¿no? Sí. Ahorita ya estás en la universidad y sigues. Sí, ahí sigo. Tienes varias medallas,
platícanos de eso. ¿Cuánto ya tienes? Perdiste la cuenta. Sí, tengo como alrededor de 60, 70 medallas. Imagínate, sí lo vi en un video que tiene donde está casi 60 o más medallas. Sí, y pero actualmente regresamos de Perú hace unas semanas, como mencionado. Sí. Y nos fue bastante bien en equipo, ganamos el bronce por equipo. Mi compañero Saúl Ceballos logró la medalla de bronce individual en el campeonato panamericano, clasificatorio de los Juegos Panamericanos. Logramos las plazas para México, que fueron dos que pudimos ganar para el país. Y en femenil, mi compañera, igual que es de Yucatán, y la hija del entrenador, Patricia Núñez, igual le fue muy bien, consiguieron una plaza en femenil. Y en general nos fue bastante bien en la competencia, como acabo de mencionar. Y anteriormente a Perú estuve en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia. Me fue muy bien. ¿Antes de Perú? Antes de Perú estuve en Barranquilla. Me fue muy bien, ganamos plata ¿en equipo? Individual. ¿Individual? Sí. Y ganamos oro en parejas sincronizadas con mi compañero, que es de Monterrey. Y igual la competencia me fue muy bien, la disfruté muchísimo, fue una oportunidad que pues no siempre se presenta y estuvo bastante complicada la competencia, la verdad. Pero pues, así como dice mi papá, más que nada solo vas a disfrutar, porque con el simple hecho de haber estado ahí, pues ya ganaste. Claro. No, definitivamente sí. No cualquiera tiene la oportunidad de irse a otra ciudad, a otro país, y sobre todo representando además tu ciudad o tu país en este caso. Pero me gustaría que le platiques a las personas que nos escuchan, a todos los jóvenes, la disciplina que tú tienes que llevar. Porque de repente la gente está acostumbrada, yo que siempre estoy rodeado de jóvenes, porque además soy profesor de preparatoria. Ellos, por ejemplo, en un cantante ven los 3 minutos que salen en un video y están súper alucinados de ello. Yo quiero ser así, no saben la disciplina que debe llevar un cantante. En este caso, un deportista como tú, que ellos ven solo la competencia y de repente se ganó medalla de plata, medalla de oro, fuera. Pero lo que hay detrás, o sea, ¿a qué horas te tienes que levantar? ¿Cuántas horas tienes que entrenar? ¿Cómo tienes que ver tu alimento, tu alimentación? Si tienes una lesión, ¿cuánto tiempo para que te recuperes? O sea, todo eso que no ven, solo ven el pequeño video donde, wow, que yo quiero ser así. Platícanos pues, esto. La verdad, La disciplina que tiene que llevar un atleta estudiante Además, es muy complicado, porque tienes que ser disciplinado al momento de ir a la escuela, al momento de organizarse, más que nada es mucha organización. Y obviamente va a haber días que dices, no, pues estoy cansado, no lo voy a hacer, pero pues obviamente cuando uno se plantea metas, cuando uno quiere lograr sus sueños, pues hay que hacer ciertos sacrificios para poder cumplirlos. Mi alimentación pues es bastante balanceada, comemos comida saludable, deben de ser delgados ustedes. Sí. Es mejor para la disciplina. Uh-huh. Y pues en los entrenamientos igual hay que ser muy constantes, como es un deporte muy muy extremo, siempre hay que estar mucha concentración, mucha fuerza mental, poder superar sus miedos. En escuela pues para poder lograr parte de todo eso es el apoyo de la escuela, que la universidad, ¿no? Me llama, apoyo muchísimo porque pueda seguir cumpliendo mis sueños. Y la verdad estoy muy agradecido con la universidad. El jueves hicimos la gala deportiva donde fui con un reconocimiento por haber participado en los Juegos Centroamericanos. Estuve nominado en los premios de la universidad, no logré ganar uno, pero pues el año que viene estaba nominado. Y pues son cosas que dices, pues vale la pena, los sacrificios, vale la pena esforzarse tanto por lo que quieres, por lo que te gusta, porque al fin y al cabo la gente sigue el ejemplo, o sea, sigue tu ejemplo, tú eres un ejemplo a seguir para los jóvenes que vienen detrás, eres una persona que muchos niños aspiran, entonces siempre hay que seguir motivándolos a los jóvenes, a los niños, a que sigan cumpliendo sus sueños, a que sigan trabajando por lo que quieren. Entonces, yo creo que ese ejemplo me gusta dar, que sea ser un líder de acción positiva para todos los niños y los jóvenes. Yo creo que esa es mi principal
motivación también para poder seguir continuando, y también mis sueños, claro, que es por lo que estoy aquí. Claro que sí. Por ejemplo, ¿cuántas horas entrenas aproximadamente? Entreno aproximadamente 4 horas diarias. 4 horas. Sí. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Y en dónde están entrenando ahora? En el multigimnasio Vulcán. Ahí. Sí. Ahí están las instalaciones para que puedan hacer este deporte, ¿no? Sí. El trampolín. Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo van haciendo, de esa manera que me ven en el video, es esa, ¿verdad? Y después giran, pero ¿cuántos metros es lo que, por ejemplo, logran elevarse? Aproximadamente varía dependiendo de la edad, de este, la confianza del atleta para poder brincar cada vez más alto, la preparación física igual del deportista. Aproximadamente brinca de entre 3 y 6 metros. Este, a veces brincan más entre 7 y 8 metros, pero mayormente está el rango entre 3 y 6 metros de altura. Aproximadamente, sí. Giran, ¿verdad? Sí. Sí, el deporte se consta de una... ¿Qué es? ¿Qué es lo que hacen? O sea, brincan, giran, ¿qué más? O sea, ¿cómo ganas tú tu puntuación? Pues el deporte se trata de dos rutinas, una obligatoria y una libre. La obligatoria se trata de elementos un poco más sencillos con 4 elementos de dificultad. Una rutina consta de 10 elementos. En la rutina obligatoria hay 4 elementos de dificultad, que son elementos con más rotación y giro. Uh-huh. Y la libre son elementos mucho más difíciles, cuenta la dificultad, cuenta la altura, cuenta la ejecución. Y mientras más dificultad hagas, más lento lo hagas, y mientras más alto lo hagas, es más puntuación. Más puntuación, y de eso se trata. ¿En cuál te sientes tú mejor? Ejecución siento que es mi fuerte. Pero pues hay que estar a la par con todo para que sea una puntuación, porque puedes tener buena ejecución y baja altura, entonces baja poco tu puntuación. Entonces siempre hay que estar a la par de todos para que tengas una buena puntuación. Y por ejemplo, ¿cómo lo hacen para tener tanta fuerza en las piernas para poder estar haciendo, para llegar a esos metros de altura? O sea, ¿tiene que ser, por ejemplo, en cuestión de entrenamiento, tienen que correr o directamente en el trampolín agarra la fuerza en las piernas? Sí, hay una preparación física previa y posterior después del entrenamiento. Agarras fuerza brincando, pero la preparación física te ayuda a que los músculos del cuerpo se fortalezcan. Entonces, es trabajo en conjunto del entrenamiento y la preparación física, y para poder brincar cada vez más alto. ¿Y tu sueño? ¿Te encantaría algún día estar en las Olimpiadas? Sí, es mi sueño. ¿Verdad? Es mi sueño llegar a los Juegos Olímpicos. Pues el otro año empieza ya la preparación para los Juegos Olímpicos, los selectivos y todo. Y claro, es muy difícil, muy muy difícil clasificar los Juegos Olímpicos, porque solo clasifica 16 del mundo. Y ¿Y tú quisieras estar ahí? Sí, quisiera. ¿México tiene en el gimnasta de trampolín o no? ¿Ha tenido representante? No, nunca ha ido a México a los Juegos Olímpicos. Sería primera vez, sí. ¿No? Sí, y México sí puede. México tiene, con mis compañeros que son mi compañero de equipo, tenemos el potencial para poder lograr el pase a los Juegos Olímpicos. Y pues para eso estamos entrenando, mis compañeros y yo estamos esforzando mucho para poder lograr ese sueño. Y pues todos estamos dando lo mejor de sí. Excelente, muy bien. Nosotros tenemos que seguir en el programa Universo Turístico, todo el éxito del mundo. Aquí vamos muchas gracias, a estar muy muchas pendientes. Gracias. Nosotros seguimos aquí en RadioYucatánFM.com. Soy tu amigo Luis Beitia y continuamos. Se le momento voy a apagar. Sí. Y la foto de...